Hola gente de YouTube, les traigo un nuevo video de los Inmortals y esta vez volvemos con la temática de Star Wars, pero en forma de pack gratuito. Sé que pueden estar viendo que este pack es completamente gratuito y se titula Viaje a Batuu. Obviamente dejando de lado que me queda solamente una hora para poder conseguirlo. Y bien, podemos ver que nos regalan una especie de robot de Star Wars y un par de espadas lásers. Y también se me olvidaba, volvieron a poner a los Baby Yodas para que los consigan aquellos que no pudieron. Y sí, por cierto, voy a aclarar que este pack salió hace como 10 días más o menos y yo recién lo estoy grabando ahora. Así que si no lo están viendo para conseguirlo ustedes en el juego, ya saben por qué es. Y sí, los packs y eventos del dulce desafío no pueden conseguirlos porque ya pasaron. A menos, obviamente, de que vuelvan a salir. Cosa que dudo bastante porque nunca pasa. Bien, por si no sabían, en el video pasado construimos esta hermosa sala de estar, que fue gracias al dulce desafío de sensaciones supracicladas, que obviamente si quieren ir a verlo lo tienen ahí arriba a la derecha. Ya que también hicimos una especie de habitación de plantas que me quedó épicamente lujosa. O al menos yo creo que se ve muy bien. No sé, ustedes díganme si quieren que le haga algún cambio o si les parece genial ya de por sí como está. Y que por cierto, el video de este dulce desafío lo grabé hace como 3 semanas más o menos, solo que lo edité hace un par de días y lo subí justo el día que ustedes lo vieron. Ya sé, no me maten, estuve como 3 semanas más o menos inactivo en el canal sin subir nada. Pero bueno, creo que volvemos más fuertes que nunca, ya que acá me tienen grabando el primer video después de 3 semanas de descanso que me metí. Que más adelante vamos a hablar de una especie de nueva actualización con mapas que están saliendo por ahí. Y bien, creo que ya decidí que quiero colocar los objetos nuevos de Star Wars en esta habitación de acá, ya que no tenía ni puta idea de qué carajo colocar. Y al principio quería hacerle una especie de sala de estar con computadora, pero bueno, no me salió la mini oficina, así que simplemente voy a hacer algo raro. En el cual creo que voy a empezar por sacar las putas ventanas porque estorban un montón. Ya que las espadas láser de Star Wars son para colocarse en la pared, o sea que son cuadros. Y como pueden ver, ahí las podemos ver. Son raras. Pero bueno, igual creo que la gran pregunta es dónde concha voy a poner estas cosas para que queden bien. Ya que tampoco me gusta mucho que sean del mismo color los dos. Aunque también ahora tengo conflicto con este robotcito hijo de puta porque no sé dónde carajo colocarlo. Ah, que encima puedes poner los espejos al lado de las espadas. Esto sí que es curioso, amigo. Queda raro, pero queda épico. Tipo, chequea este diseñito que le acabo de clavar. Hasta en el medio puedes ponerlo. Bueno, qué sé yo, vamos a intentar poner algo ahí al costado para que pueda soportar al robot del orto. Aunque igual no importa mucho como quede porque solamente estoy poniendo todos estos objetos por el video, ya que este lugar no pega ni con moco con estas decoraciones. Ya que pueden apreciar que la habitación es demasiado grande y tipo no sé dónde carajo colocar tantas cosas. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Y acá es donde yo quería poner principalmente el sofá este porque quería que se pueda ver acá al costado las plantas. Pero bueno, creo que cambiamos de ideal. Aunque bueno, vamos a cambiar un par de cosas y ver qué carajos queda. ¿Cómo carajos queda? Digo, perdón. No sé ustedes, creo que le está dando un toque elegante. Capaz cambie las ventanas. Creo que por fin voy a colocar el cuadro familiar en algún lado por que si no, no sé dónde carajos ponerlo. Y bueno, creo que ya estaría porque literalmente no sé qué carajo hacer acá. Y bueno, me da paja hacerlo todo en este video y que no sé, no les guste para nada hacerlo y se aburran. Por cierto, me había olvidado de poner al Baby Yoda, así que ahora sí que está completa la habitación, o eso es lo que creo. Aunque también es verdad que no podíamos habernos ido sin usar los trajes de Star Wars. Y que creo que serían medio ideales para poder usarlos en esta ocasión del pack. Aunque ahora mismo no recuerdo si era este el peinado o este de acá. Sí, prácticamente era este peinado, porque también tenía que colocar el color azul para que quede épico. Y creo que ahora sí tenemos a la Claire perfectamente Star Warsizada. Aunque también es verdad que para hombres tengo por acá el gran perfecto traje del puto Darth Vader, amigo. Aunque creo que prácticamente este no era su traje. Sí, era este de acá, soy un pelotudo. Bueno, che, no se enojen conmigo por confundirme. Yo tengo menos Star Wars en mi cabeza que, no sé, boludo, no conozco nada de la saga. Pero bueno, podemos ver que este robot solamente sirve para que bailen los Sims porque no hace nada más. Simplemente para que muevan el culito y ya está. Aunque bueno, supongo que este video será demasiado corto porque no tengo ni puta idea de qué carajos más hacer. Ya que simplemente quería traerles las decoraciones y los trajes de Star Wars. Aunque los trajes ya los había traído anteriormente porque obviamente era de una misión anterior. Que también lo tienen ahí arriba a la derecha para poder verlo. Y le vuelvo a repetir, si la misión ya se terminó, no se pueden volver a conseguir jamás en tu puta vida porque ya se terminó, comprendan eso. Porque después veo en los comentarios mucha gente preguntándome cuándo carajos van a salir los eventos o por qué no les aparecen las misiones a ellos. Pero bueno, próximamente voy a traerles más videos ya que se está aproximando una especie de nueva actualización de piratas o algo así que nos quieren traer. Y ya tengo más o menos un poco de contenido para traerles antes de que salga todo eso. Como obviamente el dulce desafío de la cocina que aún no traje. Y que más o menos ya tengo preparado más o menos en donde colocar todas las cosas de la pizzería. Así que sinceramente espero que les haya encantado el video. Si les gustó les agradecería un montón que lo revienten en likes, que lo compartan con sus amigos, que se suscriban para más. Y que nos vemos en el siguiente gameplay.